Chavales, estamos hoy a 17 de septiembre de 2018 y hoy, como casi todos los lunes o domingos, os traigo las reacciones del Real Madrid. Esta jornada nos tocaba jugar en casa del Athletic Club de Bilbao, en San Mamés, y hemos empatado. No os puedo traer las reacciones como normalmente os suelo hacer, igual que me pasó la semana pasada, ya que por temas laboral no he podido ver el partido. Vale, lo que sí he visto es el resumen y ahora vamos a hablar de ello, ¿vale? Bueno, pues esta jornada el Real Madrid jugó el sábado y se enfrentaba al Athletic Club de Bilbao, como ya sabéis. El partido quedó 1-1 con goles de Muniain en el minuto 32-35 aproximadamente, un poco de una jugada elaborada y con una especie de rebote ahí que hubo de por medio. Y el Real Madrid empataría por medio de Isco, que salió en el 50 y algo, o en el 60, y en el 65 aproximadamente hizo el empate de cabeza, a pase de Gareth Bale con la derecha. Pues bien, el Real Madrid realmente jugó bastante bien, aun habiendo empatado este partido. Tuvo mucho porcentaje de posesión, estamos en torno cerca del 70% de posesión aproximadamente, lo cual nos dice que tocó bastante bien. Viendo el resumen también se nota que jugó bastante bien. Y la alineación que presentó es la de gala, la que siempre está presentando los últimos partidos, con la diferencia de que Isco y Casemiro no estaban en el equipo titular. Y por Isco estaba Asensio, que jugó en la banda izquierda, y por Casemiro entró Dani Ceballos, ya que hizo unos grandes partidos ahora con la selección española. Pues lo ha colocado por Lopetegui para jugar este partido, y la verdad que no estuvo nada mal. Sí que es verdad que lo sacó a Dani Ceballos en el minuto 47, si no recuerdo mal, por Casemiro, que ya entró en la segunda parte para darle un poquillo de equilibrio al equipo. Y también entró Isco, como ya os digo, en el 60 y pico por Luka Modric, y aproximadamente unos minutos más tarde, si no recuerdo mal, también entró Lucas Vázquez por Gareth Bale. Bueno, fue un partido de toma y daca, la verdad que los dos equipos tuvieron bastantes ocasiones, aunque el Real Madrid sí que creó alguna ocasión más clara y algunas ocasiones más que el Athletic Club de Bilbao. Y como ya os digo, tuvo más la posesión que el Athletic Club de Bilbao, pero este equipo nunca desfalleció y siempre estuvo ahí al ataque, al acecho, y pudo haber incluso haber ganado el partido en casa. Como nota negativa tenemos que destacar a Sergio Ramos, que tuvo un par de ocasiones ahí un poco torpes, que pudo haber ocasionado algún gol a favor del Athletic Club de Bilbao. Y como parte positiva del Madrid, el debut, bueno, ya no debut, el segundo partido de Courtois, que la verdad que lo ha hecho muy bien y ha intervenido muy bien en las ocasiones que ha tenido, menos el gol, que fue un poco ahí una jugada muy rápida y no pudo hacer nada. Y para destacar positivamente del Athletic Club de Bilbao podemos hablar del portero, que una vez habiendo vendido a Kepa por 80 millones de euros, que te salga un chaval así, Unai Simón, y te haga los paradones que hizo contra el Real Madrid, porque la verdad es que hizo muchas paradas y de muy buena calidad, a tiro de Modric, a tiro de Asensio, a tiro al final del partido prácticamente terminando de Asensio otra vez, a un uno contra uno contra Sergio Ramos. La verdad es que el chaval estuvo genial, así que nota positiva para él, que salvó a su equipo de la derrota. Bueno, pues a destacar, aparte del partido, pues la ausencia otra vez de Mariano, no en el equipo titular, sino en el partido, que podría haber jugado algunos minutos, y la ausencia en la convocatoria también de Vinicius Junior, que realmente está haciendo unos partidazos con el Real Madrid B, y que creo que podría ir dándole entrada poquito a poco en el equipo, porque esta semana una vez más ha marcado de falta directa, y además hizo una jugada bastante buena que se le fue al larguero, pero la verdad que está dando buenas sensaciones en el segundo equipo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos, y nada, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Espero poder traeros realmente las reacciones, que me veáis cómo veo los goles y no comentándolo como lo estoy haciendo, pero el trabajo es el trabajo y al final es lo que me da de comer, y esta vez no ha podido ser, ¿vale? Pues nada, nos vemos, chavales. Un saludo. Chao.